¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en este video de fin de semana vamos a hablar de las series, con los primeros vistazos a una heroína tomando el manto de su hermano y un velocista, ambos luciendo exactamente como en los cómics, y otra ex compañera de Batman llegando a un show. Mientras tanto, en el cine, Warner Bros. Buscaría marcar cierta diferencia con su competencia. Mi nombre es Rodrigo y, como siempre les digo, ¡comenzamos! Arranquemos por el lado de las series con uno de los personajes que ya lleva un tiempo en lo que es el show de la Chica de Acero y que pronto tendrá una evolución tomando el manto de su hermano, pero ahora sí luciendo como el héroe que le da nombre en las viñetas. La sexta temporada de Supergirl está actualmente en emisión, atravesando su último año, con una trama donde se busca traer de regreso a Kara Danvers de la Zona Fantasma, con algunos viajes por el tiempo en el medio de todo. Pero aún así, esta temporada también traerá cosas importantes para otros personajes, con uno de ellos claramente llegando a ocupar el lugar de otro que se había ido. Les hablo de Kelly Olsen, interpretada por la actriz Asie Tesfaye, que fue presentada en la temporada 4 para entonces tomar el lugar de su hermano Jimmy Olsen, que era interpretado por el actor Mecca Brooks, y de allí comenzando una relación con Alex Danvers hasta volverse una pareja. Jimmy, además de ser amigo de Kara y los demás, supo tener la identidad de guardián, oficiando como vigilante de National City para ayudar a Supergirl en varias misiones, pero luego abandonaría ese camino tras revelarse su identidad a todo el mundo y dejando el traje para nunca más tocarlo. Tras su marcha, nunca más habló del tema hasta el crossover Crisis en Tierras Infinitas, donde Kelly usó el escudo que era de su hermano, dejando la pista sobre que ella tomaría el manto como la nueva guardián. Pero tampoco se avanzó sobre el tema hasta ahora, que la misma Tesfaye en su cuenta de Twitter ha compartido el primer vistazo oficial a su traje como guardián. Es bellísimo. Si bien este superhéroe, personaje y mi proceso de escribir su debut representan muchas primeras veces, el que más me enorgullece es el cultural, el primer superhéroe etíope o eritreo. De momento se desconoce en qué episodio la veremos aparecer como guardián, y mismo en las filtraciones que se suelen dar, tampoco se la ha visto aún, por lo que esto apunta para ocurrir ya en los últimos episodios de la serie. Hace no muchas semanas se dio a conocer la llegada de un nuevo velocista a la serie de Flash, y ahora se han dado a conocer un par de filtraciones con este nuevo personaje llegando al show, mientras también se ve el retorno de una actriz para tener a varios corredores juntos. La serie de Flash está atravesando su séptima temporada de emisión y que esta marcará un nuevo aniversario para el show, ya que cerca de su cierre tendrá la llegada del episodio 150, que generalmente estos son episodios especiales con varios retornos de personajes. Hace unos días les comentaba sobre que tendremos algunos regresos para este episodio, entre ellos el de la actriz Jessica Parker Kennedy como Nora Allen, mejor conocida como X-S. Además de ella, también estaba la llegada del actor Jordan Fisher para darle vida a Bart Allen, Impulse. Y ahora se han dado a conocer un par de filtraciones desde el set de rodaje, donde vemos a los dos actores junto a Grant Gustin en sus atuendos como velocistas. ¡Yahoo! ¡Que tengan la impresión! En el caso de la mujer, se nota que es el mismo traje que supo tener en la temporada 5 de Show, sin ninguna modificación a simple vista. Mientras que en el más llamativo es obviamente el del nuevo actor. Este luce exactamente como el traje más clásico de Impulso en las viñetas, con el rojo tirando a bordeaux en el medio y blanco en sus costados, más guantes también colorados, y las características gafas que usa el personaje desde siempre. Además, vemos que hay varios Godspeeds, que también es algo que se había filtrado hace un par de días atrás. De manera más que sorpresiva, un nuevo personaje de la mitología de Gotham City se ha sumado a la segunda temporada de la Vigilante de la mencionada ciudad, siendo una de las que supo vestirse como Robin y que tiene una primera imagen de cómo lucirá en este show. En el episodio de este próximo domingo de Batwoman,
Ryan, Mary y Sophie se enfrentan al villano Clue Master, un villano, un enemigo de los días de novata de Sophie. Y mientras tanto, ahora Entertainment Weekly ha confirmado que en el capítulo también se contará con la presencia de la hija de Clue Master. Estamos hablando de Stephanie Brown, que será interpretado por la actriz Morgan Cohan, quien es principalmente conocida como la justiciera de Gotham, spoiler, en los cómics. En el canon de los cómics, Clue Master, también conocido como Arthur Brown, es un presentador fallido de un programa de juegos convertido en un supervillano que deja pistas sobre sus crímenes. Mientras tanto, Stephanie se convierte en spoiler para estropear sus nefastos planes. Durante sus 29 años de historia, Stephanie ha estado vinculada sentimentalmente con Tim Drake y ha sabido adoptar las identidades justamente como Robin y Batgirl en diferentes épocas. Tratamos de anclar a los personajes en lo que sabemos de ellos en los cómics, pero los hacemos personales para nuestros héroes, específicamente Sophie y Luke, dijo Caroline Dries, la showrunner de la serie, sobre las versiones de Clue Master y Stephanie, la última de las cuales desarrolla una conexión con Luke Fox. El episodio 13 trata sobre Sophie demostrando su valía ante Ryan. Nuestro punto de partida para esta historia de Clue Master fue: ¿qué tipo de historia podemos contar en la que se presiona a Sophie para que se revele a Ryan que conoce su identidad? En el episodio 12 fue uno realmente oscuro y queríamos algo más divertido, así que la noche de chicas se convirtió en nuestro alto concepto, y luego, para darle un conflicto, pensamos: bueno, no pueden divertirse por mucho tiempo, así que estropiémoslo. Luego agregó: intentamos que fuera una noche de chicas en toda regla, cuando originalmente estábamos rompiendo, donde intencionalmente la gente se reúne para beber y divertirse. Yendo otra vez específicamente por el lado de Stephanie, dijo que no está la idea de adaptarse una sola vez y existe la posibilidad de que la veamos nuevamente en el futuro. Nos encantaría traerlos de vuelta para la temporada 3. Ya que son personajes ricos e interesantes. Y por lo que parece, Luke y Stephanie tienen algunos asuntos sin resolver. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Para cerrar, vamos a hablar del cine y una noticia un poco interesante que hay que ver cómo se puede llevar a cabo. El futuro del cine de DC está en una extraña nebulosa donde no se termina de saber para dónde quiere ir el estudio que tiene los derechos de los diversos personajes. Pero ahora aparentemente se quiere empezar a echar algo de claridad a ello, con casi todas las películas yendo por el lado de una calificación no apta para todo el público. El lanzamiento de Zack Snyder Justice League ha traído no más que problemas para Warner Brothers, ya que esto ha hecho que el público quiera más de ese universo, con el Batman de Ben Affleck y el Superman de Henry Cavill, entre otros, que dejó un final abierto para continuar con más de eso y una calificación que no era para todo el mundo, pero tampoco hacía que el film fuese algo que solo los mayores de edad puedan verlo por temas de insultos, desnudos, violencias y demás. Aún así, la idea de hacer películas por parte de DC con dicha calificación es algo que se viene explorando desde hace poco realmente con Joker en el 2019, y luego con Birds of Prey en 2020, con resultados dispares, pero entendiendo por qué es que se las catalogó a ambas con el rango R puesto por la industria. Es así como este año vendrá The Suicide Squad, también con dicha calificación R, y aparentemente, según los últimos rumores, Warner Bros. Querría mantener esto para que sea casi su marca distintiva respecto a otros universos compartidos, le hace Marvel y el MCU. Buen dato crack. Pero nos la suda. Esto no sorprende, principalmente porque la calificación R, que generalmente es mayores de 16 años, a veces está mal entendida pensando que se van a ver cosas demasiado extremas, cuando a veces solo se pone esto porque la industria lo exige. Mientras que en el film, como en Birds of Prey,
terminando siendo escenas un toque más violentas, algún que otro insulto de más, o como el caso del Joker por su temática de los problemas mentales. Mismo ya otras empresas han realizado películas de este estilo con mucho éxito, como Wolverine o el mismo Deadpool, demostrando que pueden hacerse sin problemas, y la misma DC Warner Bros. Con los ejemplos que di anteriormente. Muchas gracias por ver el video, si te gustó déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.